Mecanismos de defensa emocional. Existen situaciones altamente estresantes en las que la primera reacción de la persona es entrar en un periodo de negación emocional, o pueden anteponer inconscientemente un comportamiento contrario al que se supone que le dictan sus pulsiones o deseos como medida preventiva. En esencia, los mecanismos de defensa son egoístas. Todos los usamos inconscientemente para evitar y protegernos de los pensamientos o sentimientos negativos, como la ansiedad o la culpa. Nuestros mecanismos de defensa emocional entran en acción cuando nos sentimos amenazados. Esto no necesariamente significa sentirse amenazado físicamente. Más bien, significa que estas estrategias psicológicas son prevalentes en entornos de alto estrés. Cuando dudamos de nuestras habilidades y de pronto nos damos cuenta de nuestras propias deficiencias, nos ponemos a la defensiva para poder preservar nuestro ego. Dentro de los términos profesionales, según Anna Freud, los mecanismos defensivos emocionales son aquellos medios psicológicos que el yo utiliza para solucionar los conflictos que surgen entre las exigencias de los instintos y la necesidad de adaptarse al mundo real. Estos mecanismos de defensa pueden ser eficaces e ineficaces o patógenos. Los mecanismos ineficaces o patógenos van a originar la neurosis. Dentro de estos mecanismos de defensa emocional, encontramos la sublimación, la negación, la proyección, la represión, la formación reactiva, la anulación, el aislamiento, la regresión y la racionalización. Podemos definir los mecanismos de defensa como procesos internos o inconscientes que se encargan de aminorar las consecuencias negativas generadas por eventos demasiado intensos, de tal manera que el individuo pueda continuar funcionando normalmente. De esta forma, procura mantener un balance psicológico, mental y espiritual. También reciben el nombre de estrategias de afrontamiento, pero teniendo en cuenta que éstas no se desarrollan de manera consciente, sino de forma automática, y procuran siempre actuar como un mecanismo de protección encarando a minimizar el impacto psicológico de ciertas situaciones. Existen diversos tipos de mecanismos de defensa emocional, los cuales pueden manifestarse en diferentes situaciones. Tradicionalmente, algunos de ellos son la represión, mediante la cual bloqueamos inconscientemente deseos, pensamientos o experiencias amenazadoras para impedir que lleguen a la conciencia. La racionalización, que consiste en ocultar las verdaderas motivaciones de los propios pensamientos, acciones o sentimientos a través de la elaboración de explicaciones tranquilizadoras pero incorrectas. O la proyección, en la que se atribuyen de manera falsa los propios sentimientos, impulsos o pensamientos inaceptables a otra persona. Tenerle antipatía a alguien, pero pensar que este es quien nos hace daño. Todos ellos surgen de una manera automática, son inconscientes y su objetivo es, ante los diferentes conflictos psicológicos, reducir la ansiedad y el malestar ante agentes estresantes internos o externos. De todos ellos, uno de los más relevantes y frecuentes lo constituye la negación, que puede mostrarse implícitamente en todos los demás. Este se define como el mecanismo mediante el cual la persona rechaza reconocer algún aspecto doloroso de la realidad externa o de la experiencia subjetiva que es aparente para los otros. Es decir, consiste en enfrentarse a los conflictos negando su relevancia o incluso su existencia, de tal manera que se evitan o rechazan aspectos de la realidad considerados desagradables.
Una de las situaciones más significativas para definir este concepto es el duelo tras la pérdida de un ser querido. Ante este acontecimiento, las personas pasamos por una serie de fases en las que está inmiscuida y casi siempre en primer lugar la negación. En este sentido, el impacto emocional provocado por el acontecimiento provoca la no asimilación de lo que ha pasado, evitando aceptar la realidad y bloqueando de esta manera el dolor asociado. El motivo principal por el que surge esta estrategia es la dificultad para integrar el elemento que causa el malestar, ya que lleva consigo la reconstrucción de una parte de nosotros mismos. Aunque quizás uno de los ejemplos más representativos, el duelo no es la única situación en la que podemos apreciar este recurso. Y aunque es posible detectarlo en diferentes problemas psicológicos, tales como la ansiedad o la depresión, también parece frecuente en situaciones cotidianas como, por ejemplo, en las relaciones de pareja. Cuando, por ejemplo, una de las partes se niega a reconocer una infidelidad o el querer proyectar un modelo de relación ideal cuando está sufriendo una crisis importante. También suele aparecer en situaciones laborales mediante la búsqueda de invalidación de argumentos que confirman que hemos cometido errores, que podemos perder el trabajo, etc. Si pensamos en las diferentes áreas vitales como la familia y las relaciones personales, encontraremos múltiples ejemplos. Finalmente, podemos encontrar negación ante ciertos sentimientos tales como la envidia, el enfado, los celos, la decepción, el rencor o la tristeza. Lo más importante aquí es comprender que aunque puede ser una fase totalmente normal, además de habitual en los acontecimientos negativos, debemos ser capaces de detectarlo, aceptarlo e integrarlo para seguir avanzando en nuestro día a día. En sí, constituye un modo de intentar evitar el afrontamiento de los diferentes problemas, los cuales la mayoría en su futuro debemos encarar y solventar, no solo para impedir fomentar el crecimiento del malestar emocional, sino para permitirnos dar el paso hacia el bienestar de la mente. La psicología ha identificado la negación como el principal mecanismo de defensa emocional que la mayoría de las personas utilizan para hacer frente a situaciones muy estresantes. A menudo implica bloquear eventos externos de nuestra conciencia. Esencialmente, si una situación es demasiado para nosotros, nos negamos a experimentarla. Eso no hace que los hechos o la realidad de la situación desaparezca, pero nos permite fingir que no es real o que reduce su impacto en nosotros. Si bien la negación puede reducir su ansiedad a corto plazo, la realidad es que no hay una forma efectiva de lidiar con una situación a largo plazo. Eventualmente, la realidad de las circunstancias entra en acción y luego tienes que lidiar con eso. Todos nosotros podemos recurrir a la culpa para abordar sus sentimientos de ansiedad o culpa, tratando de poner la responsabilidad de los sentimientos en otra persona. Sigmund Freud argumentó que hay tres tipos de negación. La negación simple ocurre cuando alguien niega algo que es desagradable que está sucediendo. Por ejemplo, una persona con cáncer terminal podría negar que él o ella va a morir. La minimización ocurre cuando una persona admite un hecho desagradable mientras niega su seriedad. Una persona a punto de divorciarse podría, por ejemplo, descartar el divorcio como un gran problema. La proyección ocurre cuando una persona admite tanto la seriedad como la realidad de un hecho desagradable, pero culpa a otra persona. Por ejemplo, una persona con cáncer podría insistir en que su médico está brindando una atención inadecuada y que un médico diferente podría proporcionar un resultado diferente. Es posible reconocer y analizar estos mecanismos, aunque probablemente no advirtamos su presencia en el mismo momento en el que se ponen en funcionamiento.
Estas operaciones no son perfectas y dejan pistas, ya que las vivencias y efectos no se borran. El detectarlos posibilitará elaborar las situaciones tensionales que implican. Así, se podrá brindar una respuesta afrontativa y sana que facilite el entorno al equilibrio emocional. Espacios terapéuticos, de introspección y reflexión, los grupos de autoayuda son buenas guías para atravesar este recorrido. Ante una situación de riesgo, un animal la resuelve instintivamente mediante dos reacciones básicas: huye o ataca. Pero los seres humanos contamos con la capacidad de razonar y abordarlas mediante respuestas conscientes, que se denominan estrategias de afrontamiento o mecanismos de defensa. Capacidad de acción, razonamiento y seguridad con su base. Estas tácticas multifuncionales y adaptables nos permiten moderar las emociones, disminuir el malestar y librarnos del peligro. Sin embargo, no todas las situaciones se registran siempre de modo consciente y nos permiten dar una respuesta adecuada. En ocasiones, estamos expuestos a momentos de estrés, ansiedad o angustia que divienen de amenazas externas o que nos enfrentamos a recuerdos o emociones inaceptables. Cuando se vivencia con una intensa y extrema emoción que es imposible de conciliar por la conciencia, nuestra mente produce otro tipo de respuestas. Se disparan sin avisar y proporcionan una especie de refugio. El psicoanálisis denominó mecanismos de defensa emocional aquellos procesos mentales inconscientes encargados de minimizar las consecuencias perturbadoras. Falsifican o distorsionan experiencias para que sean más aceptables y permitan conservar nuestra autoimagen, así como afrontar la realidad de alguna manera. Las personas solemos usar diferentes defensas a lo largo de nuestra vida. Son necesarias y se desarrollan desde niños, cuando no contamos con los recursos necesarios para lidiar con el dolor. La función consiste en proteger el equilibrio emocional, permitir el desarrollo de la personalidad, facilitar la socialización y el contacto con la realidad. Solo devienen patologías cuando su uso persistente conduce a un comportamiento inadaptativo que afecta negativamente nuestra salud física y la visión de la realidad. Porque a diferencia de los animales, los seres humanos tenemos la capacidad de razonar y generar estrategias de abordamiento ante cualquier hecho que nos produzca un gran malestar mental o espiritual, cuyas consecuencias busquemos aminorar. Entre estas respuestas está la negación emocional. No hay que olvidar que a partir de las teorías, la mente humana puede ser entendida como un sistema interconectado de influencias contrapuestas que luchan entre sí para imponer sus lógicas de regulación del comportamiento. En este sentido, los mecanismos de defensa son recursos que utilizan las instancias que intentan mantener un control sobre los impulsos primarios y contrarrestar la influencia del lado más cortoplacista y egoísta de la persona. De este modo, los mecanismos de defensa emocional protegen la autoestima y la estabilidad mental de la persona, ocultando las realidades más incómodas acerca de uno mismo y acerca de la propia vida y lo que nos rodea. Los mecanismos de defensa emocional son modos incorrectos de resolver un conflicto mental y pueden dar lugar a trastornos mentales, la conducta y, en los casos más extremos, a la somatización del conflicto psicológico que lo causa. A continuación, vamos a enumerar los tipos de mecanismos de defensa emocional que existe. Número 1. La negación emocional. Quienes entran en un periodo de negación emocional a menudo ignoran involuntariamente situaciones dolorosas o difíciles para no entrar en contacto con ciertas emociones de carga. Por ejemplo, no aceptar la realidad de lo que implica una enfermedad terminal o la pérdida de un ser querido. En este tipo de situaciones, también son comunes en el reconocimiento de trastornos de depresión y ansiedad,
El mal manejo de las relaciones o problemas de índole psicológicos, pues la solución puede hallarse en un inventario de sí mismo, en seguir el programa de los 12 pasos o en su defecto con la ayuda de un profesional. Número 2. Sublimación. La sublimación es un mecanismo maduro de autodefensa, aunque la teoría freudiana, mediante el cual las personas canalizan un deseo o pulsión, que es un impulso mental que genera una excitación interna y que sirve de un objeto para calmar o suprimir tal tensión corporal. En este sentido, la sublimación busca satisfacer parcialmente ese deseo en actividades o conductas socialmente aceptables. Forma parte de las conductas sanas de los individuos, por tanto, todas nuestras actividades se llevan a cabo gracias a este mecanismo. Número 3. Formación reactiva. Este concepto proviene del psicoanálisis. Se trata de un mecanismo del inconsciente que activa un comportamiento, hábito o actitud contraria a la del deseo reprimido. Por ejemplo, es muy común en actitudes que enmascaran un odio hacia algo o hacia alguien en excesivas muestras de amor. Puede generar ansiedad o impulsar el desarrollo de un trastorno obsesivo compulsivo. Otro ejemplo clásico de ello es que culturalmente se cría a los niños varones a que enmascaren sus sentimientos de cariño o tristeza, bajo la falsa creencia de que un hombre no puede demostrar afecto a nadie. Número 4. Retomar viejos hábitos o conductas dañinas. La regresión es un cuadro que, tras una situación de gran impacto emocional, un individuo vuelve a una situación anterior en la que la practicaba algún hábito dañino y que, en contraste con tiempos posteriores, es evidente una desmejoría personal. Bajo ciertas circunstancias, nuestras actitudes o comportamientos pueden tornarse más infantiles o primitivos, ya que esperamos inconscientemente que otro se haga responsable. Un ejemplo de ello puede ser el niño que, tras saber que viene un hermano, vuelve a mojar la cama. Número 5. Proyección de nosotros en otra persona. ¿Has tenido alguna discusión en la que te han reprochado actitudes que casualmente son las que has absorbado en el otro, o quizá has notado aquello que le estás reclamando a los demás? Probablemente sea porque en ambos casos se está viendo los unos a los otros como espejo. Es uno de los mecanismos de defensa que más conocen las personas. Se destacan por trasladar al otro aquellas actitudes que no nos gustan de nosotros, con lo cual la persona deja por fuera el conflicto, lo que hace difícil que lo reconozca dentro de sí y por ende lo pueda trabajar. Número 6. Justificación de conductas. Conocida como racionalización, este comportamiento invita a la sustitución de una razón por una mucho más aceptable a los deseos propios. De esta manera, vamos avalando conductas propias cuando lo que deberíamos hacer en realidad nos genera miedo o ansiedad. Este tipo de reacciones bastante infantilizadas son muy comunes. Por nombrar un ejemplo, en aquellas personas que padecen de impuntualidad en el trabajo, que simplemente no se hacen responsables de lo que hacen porque buscan justificarse siempre con factores externos. Número 7. Represión emocional. Además del síndrome de negar la realidad, existe otra manera de no querer afrontar directamente lo que sucede. Reprimir lo que se siente es un hábito dañino que puede llevarnos a desarrollar graves secuelas psicomáticas ante aquello que decidimos callar, así sea de manera inconsciente. Número 8. Aislamiento. Por otro lado, tenemos el aislamiento, que es un comportamiento común entre la neurosis obsesiva y que conlleva la disociación de un sentimiento o emoción frente a otros pensamientos, para poder sobrellevar mejor los hechos. De esta manera,
quien lo practica mira con indiferencia lo ocurrido. Número 9. Replegamiento. También llamado retraimiento, es muy propio de la edad más temprana del bebé. Lo que ocurre aquí es que se produce un alejamiento de la realidad. El sujeto, ante un estímulo desagradable, busca la huida en sus sueños o en sus fantasías. No hay una negación de la realidad en sentido estricto. Más bien deberíamos hablar de una ignorancia de la realidad. Un ejemplo muy típico puede ser el de un bebé que se siente agobiado por el entorno y decide dormirse, ignorando a todos lo que le perturban el descanso. Si no se abusa de este mecanismo, no llega a ser especialmente nocivo. Número 10. Idealización. Mediante este mecanismo de defensa emocional, el sujeto asigna y enaltece de cualidades a una persona a la que está unido, a la que siente próxima a él o de la que depende emocionalmente. Dicho en otras palabras, convierte en Dios a la persona que quiere. De esta forma, toda la omnipotencia y todas las virtudes que han depositado en esa persona servirá para solucionar todos los problemas del sujeto. Vemos este mecanismo de defensa emocional en las primeras fases del enamoramiento. La persona amada deja de tener defectos y es un cúmulo de virtudes a los ojos de la otra persona. Número 11. Desidealización. Nos encontramos en este caso con el reverso de la moneda del mecanismo anterior. Al no haberse cumplido las expectativas que el sujeto tenía en su ser idealizado, se retira todas esas virtudes, lo despoja de cualquier valor y lo rebaja a una categoría ínfima. Nuevamente vemos cómo el amor nos muestra la otra cara. Cuando surge la frustración amorosa, el ser amado que está en los altares es descendido de alodazal y se convierte en un abominable. Número 12. Control omnipotente. El control omnipotente es otro mecanismo de defensa bastante primitivo que enraiza con el pensamiento mágico. Está basado en la errónea creencia de que todo lo que se desea se puede conseguir. Se produce, por lo tanto, una negación de la casualidad de los sucesos y se vincula esta casualidad con el pensamiento y la voluntad propia. ¿Puedo conseguir todo lo que quiera? Sería el lema de este mecanismo. En su modo de presentación más suave o benévolo, puede ser un acicate o un estímulo para aumentar el rendimiento del sujeto. La creencia de que puede conseguir todo lo que quiera es errónea, pero puede motivar, ahora bien, llevándolo hasta sus últimas consecuencias. Número 13. La escisión. Mediante la escisión, el sujeto hace una clara y tajante separación entre lo bueno y lo malo, entre las virtudes y los defectos. La escisión permite al sujeto evadirse en situaciones o personas que le producen sentimientos ambivalentes. Para el sujeto que usa la escisión, el mundo es blanco o negro. Para él no existe el color gris. Suele ir unida a la idealización y la desidealización, pues el sujeto puede pasar a convertir a su amigo más leal de la noche a la mañana en la persona más traidora. El sufrir el más mínimo desengaño, para esta persona no existen las personas con virtudes o defectos a la vez. O es una persona buena o es una persona mala. Número 13. La disociación. Nos encontramos en la disociación con otro mecanismo primario, donde el sujeto se desconecta de una situación actual y crea otra imagen de sí mismo. Esto le permite sobrellevar situaciones muy dolorosas o traumáticas. Quizás podamos entender mejor con un ejemplo. Una persona acaba de recibir la noticia del fallecimiento de un familiar. Ante esta situación se pone a jugar una partida de ajedrez y se mete tan profundamente en el juego que se aísla de la realidad hasta el punto de que todo lo que le rodea y sea ajeno a la partida de ajedrez le pasa desapercibido. Podríamos decir que el ejemplo anterior es un caso de escisión leve. Cuando la escisión se agudiza y se mantiene
en el tiempo puede dar lugar a graves perturbaciones como el trastorno disociativo de la personalidad o las personalidades múltiples. Número 14. La proyección. La proyección es un mecanismo primario muy extendido y del que mayor o menor grado hacemos uso todas las personas. Consiste en volcar en los demás nuestras virtudes y nuestros defectos al no ser capaces de reconocerlos como sentimientos propios. La proyección puede ser positiva cuando la proyectamos en el ser amado, virtudes que realmente son nuestras, pero las hacemos propias del otro. Por el contrario, la proyección negativa es más patológica y aparece cuando volcamos en el otro todos nuestros defectos. Podemos ver un ejemplo en una pareja donde uno de los dos es muy celoso e inseguro. Esta inseguridad le obliga continuamente a estar haciendo reproches a su pareja, acusándole de que mira más a otras personas que a él mismo, de que le presta atención a otras personas, etc. Mediante esta proyección, el sujeto expulsa el problema y el malestar que conlleva fuera de sí, hace al otro culpable de sus males y distorsiona la realidad hasta el punto de llegar a creer en una realidad ficticia. Número 15. Introyección. La introyección es un mecanismo de defensa emocional mediante el que el sujeto incorpora a su mente y a sus emociones elementos externos del ambiente que le rodea. La introyección es uno de los principales mecanismos que interviene en la modelización de la personalidad. Así podemos introyectar las imágenes paternas y los buenos mensajes que rodean, pero también podemos introyectar de forma inconsciente los mensajes educativos negativos que pueden provocar una merma en nuestra autoestima. Podemos ver otra forma muy negativa de introyección en la identificación con el agresor. Los niños maltratados pueden introyectar la figura del maltratador y convertirse en futuros maltratadores. Y por último, número 16. Identificación proyectiva. Este mecanismo existe inicialmente una proyección de los aspectos negativos del sujeto sobre otra persona. En una segunda fase se produce una identificación con estos aspectos que se han proyectado y que ya no se consideran propios sino del otro. Quizás un ejemplo pueda mostrar mejor este mecanismo de defensa un poco enrevesado. La identificación proyectiva tiene una importancia capital en el psicoanálisis y en los procesos de transferencia y contratransferencia que se desarrollan en terapia. Mediante la identificación proyectiva, el paciente pone en el analista todo lo doloroso e indeseado que hay dentro de él. La persona, al hacer esto, piensa que los sentimientos son de la otra persona y no suyos, lo que hace experimentar una sensación de bienestar y de euforia. La misión de la persona puede contener las emociones transferidas y devolverlas cuando la persona sea capaz de comprenderlas y aceptarlas. Recordemos que los mecanismos de defensa son normales y cuando los usamos ocasionalmente pueden ser de ayuda. Sin embargo, cuando nuestros mecanismos de defensa se convierten en un hábito que repetimos a diario, ahí es cuando podemos sabotear nuestro trabajo. No voy a endulzar. Dejar de depender de esos mecanismos de defensa es incómodo y difícil. Requieren que hagamos justo lo que estábamos evitando hacer y permitirme ser vulnerable. Como cualquier otro comportamiento, el primer paso para poder cambiar es reconocer el problema. Analizar nuestros pensamientos, emociones, reacciones e intercambios en el trabajo para determinar cuál de los mecanismos de defensa me están atosigando. No es ningún secreto que los compañeros de responsabilidad pueden hacer maravillas. La Sociedad en Estados Unidos de Entrenamiento y Desarrollo encontró que las personas tienen un 65% más de probabilidad de lograr una meta después de comprometerla con otra persona. Así que si tu meta es cambiar tu comportamiento, puedes esperar un porcentaje de bastante éxito. Como hemos visto, los mecanismos de defensa son muy variados. En general, podemos decir que surgen cuando nos vemos desbordados y no podemos aceptar una situación. En ese momento, y de forma inconsciente, tratamos mediante esos mecanismos de defensa emocional
evitar el dolor mental, físico o espiritual que la situación nos está produciendo. Los mecanismos de defensa emocional van evolucionando con la edad. A un adulto le puede hacer gracia observar los mecanismos de defensa más infantiles, como la política del avestruz, la negación de la realidad escondiendo la cabeza bajo la tierra. Sin embargo, este mecanismo es muy útil en los bebés y en los adultos ante situaciones muy traumáticas. Gracias a los mecanismos de defensa emocional, utilizados de forma que no es abusiva, nuestra vida es más tolerable. Con un buen uso, nos puede ayudar a canalizar nuestros deseos y a mejorarnos como seres humanos. Pero, si por el contrario, los usamos en forma abusiva y continuada, puede acabar alterando nuestra propia percepción de la realidad y generar serias patologías mentales.